Son capaces de nadar a una velocidad de hasta 28 km por hora, lo que les permite sacar su cuerpo del agua a varios metros de altura. Es realmente impresionante. Imagina ser capaz de volar sin necesidad de alas. Thank you.
Es desarrollar un vínculo con ellos que sea fuerte y en positivo. La relación entre los cuidadores y los delfines se basa en la confianza y el respeto. Este vínculo nos permite acercarnos a ellos más que nunca. Imagina poder sumergirte en el mundo de los delfines. Con plásticos, vertidos químicos y un denso tráfico marítimo en el hogar de los delfines. Afortunadamente, aquí en Loro Parque estamos activamente comprometidos en la ayuda con los delfines a través de la investigación científica. Gracias a estos estudios conseguimos información muy valiosa para saber cómo ayudar a los delfines en la naturaleza. De hecho, usted, hoy, siendo nuestro visitante, está ayudando a que estos proyectos se puedan seguir realizando. Imagina poder ayudar a un delfín en África. Los delfines pueden llegar a vararse en las costas por diferentes motivos. Si alguna vez presenciara una situación similar, es importante saber cómo actuar. Primero, llame a las autoridades locales para que puedan acudir al lugar los profesionales adecuados. Intenten mantener siempre a los curiosos y a los animales para evitar su estrés. Es importante que el delfín se mantenga húmedo para que no suba la temperatura corporal. Para ello, pueden poner la toalla sobre el delfín e ir mojándola regularmente.